La homologación de hoy es poder mostrar que las mujeres en las FARC no solamente estuvieron empuñando un arma, echando unos tiros, sino que también fueron mujeres que se dedicaron a la parte humana de atender los enfermos en línea de guerra, y que estos conocimientos o vastos conocimientos que tuvimos en este conflicto, hoy queremos hacerlos que realmente estén a disposición de la ciudadanía, a disposición de la sociedad colombiana, para poder seguir prestando el servicio humano que se merece todos los colombianos. Las expectativas es, a través del Consejo Noruego, de la Cruz Roja Nacional, poder hacer esta homologación, poder dar ese conocimiento, pero también poder hacer que ellos nos reconozcan, nos certifiquen este conocimiento para ponerlo a disposición de las instituciones. Yo pienso que es algo muy bonito, porque nosotros, los hombres y mujeres de las fuerzas alternativas del común, hoy estamos apostándole a la paz. Estos sueños de paz que nos espera, son unos sueños de paz de una colectividad que está a disposición de prestar sus servicios humanos, sus conocimientos a la sociedad colombiana y a las instituciones, y más a la parte humana, que es la salud, que es prestar ese servicio, que es recuperar estas vidas, que es poder mostrar de que realmente se construye la paz a través de diferentes conocimientos y líneas de conocimiento dentro de la salud, que es una línea tan amplia. Entonces, hoy estamos aquí con muchas expectativas, con muchos deseos de aprender, de certificarnos, pero también de decir, vamos a coger tal línea, lo que me gusta, y hacer que esos sueños de paz sean una realidad.